hecho anteriormente. Primero dura 20 minutos menos, lo cual yo lo agradezco. Porque uno va cumpliendo años, claro. Y yo cuando salgo a un escenario, pues no lo sé hacer de otra manera, me entrego en cuerpo y alma, ¿no? Es decir, o sea que eso se agradece. Porque yo creo que las comedias hoy de más de 1 hora y 20 se hacen un pelín largas. Estamos acostumbrados ya a tener, digamos, muchos impactos día a día en televisión, en la publicidad, en la vida, el ritmo de la vida. Todo va muy deprisa y entonces pararle a la gente en una butaca 1 hora y media, ¿sabes? Se hace largo. Entonces yo creo que la risa es algo que hay que consumir, disfrutarlo y ya. Y incluso si dejas un pelín con ganas al público, mejor. Entonces yo ya me propuse hacer esta comedia en 75 minutos, en 1 hora y cuarto, y lo he cumplido. La gente lo pasa bien, disfruta, se ríen y se van. Y les da tiempo a llegar a casa con tranquilidad, a tomarse una Coca-Cola, lo que quieran, o cenar, etc. Eso es lo primero. Y luego, tiene diferente el planteamiento, ¿no? Que es un planteamiento que empieza de una forma trágica para convertirse en comedia poco a poco, ¿no? Cuando las comedias normalmente empiezan con un conflicto, siempre más o menos divertido, ameno, y van a más. No, esta empieza con una situación trágica. Pero tienes un puntito sentimental, aparte de que... Sí, tiene un puntito, un puntazo sentimental grande, que se va desarrollando conforme va pasando la trama, sí, es verdad. ¿Viene rodada ya la obra? Sí, la obra viene porque estrenamos en febrero, a primeros de febrero, últimos de enero de hecho, y todo este año 2022 hemos hecho gira por toda España. ¿Y qué tal el resultado? ¿Bueno? En términos generales, muy bueno, sí. O sea, hemos observado que la gente viene con muchas ganas de reírse al teatro, con ganas de pasarlo bien y va a haber una comedia diferente de planteamiento y de todo, y de trama. Esta comedia de Francis Weber, sí, que es el director también de La Cena de los Idiotas. El mismo. ¿Tiene algún punto de comparación? Bueno, los entre personajes... El idiota y el aguafiesta. Bueno, un poco, es verdad que el personaje del idiota sería el que se quiere suicidar. Y el malo de la película sería yo. Tiene ese punto de crueldad a veces. Aquí hay menos crueldad, ¿eh? O sea, en La Cena de los Idiotas, comedia que yo también hice hace años, sí, el personaje del dueño de la casa, el que invita al idiota para ir a la cena, es mucho más cruel que mi personaje. Mi personaje aquí es cruel en sí mismo, porque es un asesino a sueldo, pero lo que quiere es quitarse el medio al suicida, que no le moleste. Pero no es cruel con él. Tiene alguna connotación en los personajes, pero la trama y la historia totalmente distintas. Ahora estás totalmente centrado en el teatro. Sí, sí. Yo, bueno, llevo de hecho 20 años por lo menos centrado en el teatro, 100%. Pues, sí. ¿Has dejado la televisión, has dejado el cine o...? Un poco de todo. Dejas tú y te dejan también, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Sabes que esta profesión es así, es una montaña rusa. Hoy te llaman, mañana no, entonces tienes que reinventarte, ¿no? Yo creo que yo lo que he hecho es volver a mis orígenes de comienzos de mi carrera como actor de teatro. Yo me formé en el teatro, en la escuela, luego hice teatro profesional como actor y demás. Y es donde mejor estoy, donde más cómodo me siento y más...